voy a llegar a las 6, pero, o sea, salgo del trabajo a las 6, pero ¿qué tal si tu papá viene? Entonces te alistas. Y ya me levanté a las 1, me dijo, te alistas temprano. Y dije, son las 1 y es bien tarde, y luego me alisté a las 2, o sea, ya andan para las 2. Lo que pasa en mi vida, perdón, que he andado con lo que te digo, de un algo sorpresa para ti, de parte de mamá y de papá. Y por eso todavía no sabemos si te lo van a atender, porque no hemos conseguido una caja de huevo. Una caja de huevo, la alma mía. Y después, no, que una caja de huevo no, que debe de ser una de caja de Roma. De lavador. O sea que lo pide. Sí. Caja de huevo. Es que la gente que nos sigue, hay un regalo sorpresa que lo están alistando, raza. O sea que ellos ya saben. ¿Eh? Ellos ya saben. No. Los seguidores de papá ya. ¿Los seguidores de papá? No, ah, sí. No, ah, sí se vio. ¿Sí se vio? ¿Sí se vio qué? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo le dice? A ver, ¿cómo? Claro que no. ¿Cómo me dijo tu papá? Y que sí, ¿verdad? ¿Y papá cómo le dijo? No. Así le hizo. ¿Y cuando yo le hice el gesto? ¿Qué dijo papá? Ah, sí. Y y entonces a mi niña le pido perdón, porque yo creo que ella dice, ¿y por qué no vienen por mí a las 2 de la tarde? Pensamos que ya ni iban a venir. No, mi vida. Dijo, mamá, ya son las 8. No. Yo andaba diciendo. ¿Salió mamá? Yo seguía alistando, fíjate. Es que seguí. Te amo, mi amor. Chiquita. Te amo. Me encanta, guapo, me encantas. Una vez te dan tiempo. Danae. Es que a Danae no le gustan los besos, raza. A Danae no le gustan los besos ni los abrazos. Yo pensé que era una dona. Ahora, ¿y es rusa? ¿O qué es este mío ahora? Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños. ¿Se me marcó el beso? No. No se lo marqué. Te amo. Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Espérate, Danai le va a cantar las mañanitas. Hermanita, mi amor, por favor. ¿Cómo es? A ti. Tócale, por favor, Adame. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Yaritza. ¡Feliz cumpleaños a ti! Y ahorita bien rota la... ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira las letras que hermosas! ¡Ay, pusieron un Yalixa, mamá! ¡Muérdeme sin... ¡Ay, gracias a la gente que está felicitando a mi niña! ¡Gracias, gracias, gracias a todos, a todos, gracias! Gracias a la gente que felicita a mi niña. Muchas, muchas gracias. Le digo a mi esposo que ayer que se me hacía imposible que hayan pasado tantos años, que a mí se me hace como que apenas la tuve ayer. Yo me senté bien rara. ¿A poco Yaritza ya nació grande? ¿Tres años? ¿A poco Yaritza nació grande? Nació grande. A la gente que me sigue, les voy a decir algo. A la gente que me sigue. A la gente que me sigue, gracias. Primero que nada, gracias por el cariño que le tienen a mi niña, a la familia. Muchas gracias.
Les comento que el día de ayer, Yarixa, que lloraste, llegó mamá a la 1 de la mañana. No me habían felicitado. ¿Cómo? No me habían felicitado. ¿A poco lloró? Llegó mamá a la 1 de la mañana y dices que lloró, ¿verdad? Que porque no le habíamos felicitado. Sí. O sea, porque ya había pasado las 12 y no le habíamos felicitado. Pero todavía no era hora. ¿Todavía? Sí, no, sí, a las 12 es hora. A las 12 es hora. No, pero ella cumple 9. Y llora todo el día. ¿Y la señora que le mandó dinero? Ah. ¿Le mandó dinero? A ver si permite, gracias. ¿Le mandó dinero? Yo estaba pensando que no. Mamá, ya estoy con la cara así, sabiendo que ya sabe. Mira, mi amor. Te voy a. Ay, te voy a. Ah, pero tú estás grabando, ya estás grabando. Te voy a dar un regalo que te mandó Coquito. ¿Cómo se llama? Salvador y Marcelina Alcalá. Ellos son Alcalá. Hermanos. Salvador y Marcelina. Oh my God. Te mandan oh my God. Este regalo. ¿Cómo? De Salvador y Marcelina Alcalá. Sí. Okay. Muchas gracias, Salvador y Marcelina Alcalá, por estos 500 pesos. Y muchas gracias por acordarse de mí, de mi cumpleaños. Y ahora ya no van a ser nada más moneditas, ahora va a ser, ya soy millonaria, muchas gracias. Ya es millonaria. Ahora sí, ya eso ya puede pagar. ¿Cómo? Ya ya puede pagar ahora. Ah, ¿cómo? Ahora ya dice ya puede pagar la comida de eso. Mira, muchas oye. Gracias por, muchas gracias por acordarse de mí, de mi cumpleaños, y por mandarme este dinero como regalo, muchísimas gracias. Ahí está mi vida, qué buenas palabras. Oye, Dana, tú dices, ahora sí puede pagar. ¿Por qué tú no te trajiste tu dinero y pichas? Por cumpleaños. Estaba haciendo un dibujo. ¿Te estaba haciendo un dibujo? El cual ya sé que es porque lo estaba haciendo en la mesa. ¿Dibujo de qué? ¿Te estaba haciendo un dibujo? De Hello Kitty. Miren, qué bonito le estaba haciendo es un dibujo. Que a mi niña le gusta Hello Kitty. ¿Qué a mi niña le gusta Hello Kitty? De la chiquita, la rosa de la foto. La blusa de la foto tenía una blusa de Hello Kitty. Miren, mi niña le estaba haciendo un dibujo y no lo acabaste. Se puso a ver. ¿Le falta poquito? Y te iba quedando bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le iba quedando bonito? Pues no sé, no lo vi. ¿Y no te preguntaba los colores? Más. Porque no me preguntan los colores. Es que, ¿sí? Como, es que se lo está copiando en TikTok. Ah, lo está copiando. Me da pichelar. Y la, o sea, la botarga estaba copiando ahí en TikTok. No fue. Los seguidores de papi siguen felicitándote. Muchos de mis seguidores están ahí felicitándote. Mucha gente. Muchísimas gracias a todos. ¿Y ahí por qué decimos cuando está casi? ¿Cómo te sientes cumplir 13 años? Pues sí, al principio se sentía raro, pero a la vez emocionante. Sí, porque yo digo, ¿qué sentirás? ¿Contenta de cumplir 13 años o quisieras quedarte más chiquilla o quisieras crecer? No, contenta. O sea que si sí quieres crecer. O sea, sí quieres. No, y sí. ¿Por qué no? No, porque luego la responsabilidad de ser adulto, no, hombre. Mira, mire. La gente, estamos aquí hablando con una nini. Ya le di las letras. Mire. 13 años, ¿verdad? Pues que 13 años. Para allá. Gracias, Salvador y Marcelina Alcalá. Un abrazo. Salvador y Marcelina Alcalá, la gente que nos sigue, son hermanos, Salvador y Marcelina, que han ayudado en varias de las obras que hemos realizado. Y miren, el día de hoy le mandan un regalo a mi niña. Y por ahí mandaron para alguien más otros regalos, pero no puedo decir ahorita, porque si no, no es sorpresa. Pues te lo doy. Ah, no, no, no. Gracias. Ya sé para quién es. Es para Coco. ¿Para Coco? Ah, para Coco, mira. No tengo hambre. Coco cumpleaños el 20 de septiembre. Y Danae el 21 de septiembre. Fíjense, lo celebramos juntos, ¿verdad? Coco es el 20. No, por separado. Se celebran por separado. Llegamos. Comiéndome los totopos y no me di mi comida. Saludos, muchas gracias a la gente a esta hora de la noche que se están desvelando, viendo y pues escribiendo por aquí. Muchas gracias por su
por su tiempo. Todos los mensajes los checamos, ¿eh? Mi esposo aquí está checando, pero además yo también acá estoy checando y aparte yo los checo en la casa. Miren, ¿saben qué es lo que hago? Yo me acuesto y empiezo a ver todos los mensajitos aquí que ustedes me le ponen a mi niña. Y pues muchas gracias. El día de hoy puse esta imagen felicitando a mi niña. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Y agradezco mucho a la gente que estuvo ahí felicitando a mi niña. Miren. Hoy hago todo a un lado. ¿Dónde está contigo? Porque hoy cumpleaños Yarixa Yamilet, mi chichicha. Dios Padre, gracias por un año más de vida. Gracias por estar en nuestras vidas. ¿Qué pasó, mi amor? La foto donde está contigo tenía un día de nacido. ¿Ahí? Uh-huh. Un día de nacida. Miren, la gente que nos sigue. Déjame apagar la luz de aquí del. Ok, ahí está. Me dice mi esposa que Yarixa, déjame ponerle brillo. Me dice mi esposa que Yarixa ahí tenía un día de nacida, miren. Ahí tenía un día de nacida. ¿Ahí tenía un día, mami? A ver, sí. Mira, te voy a traer el pelo mojado de la placenta y todo ese rollo. ¿Sí es placenta, le llaman? ¿O ando mal? Sí. Ay, qué piernudas desde bebé, mira. Desde bebé. Miren, para la gente que me sigue, para que vean que yo un tiempo fui flaco, ahí estaba flaco, ¿eh? Yo tenía una tomada. Y mire. Ahí está, Yarixa. ¿Qué, mi amor? Ahí está, mire. Ahí le prestaron en el colegio ese peluche porque fue la que sacó mejor calificación en inglés. A la gente que me sigue, fíjense, ese peluche siempre se lo prestaban. Porque era muy aplicada en la escuela. Era algo de inglés. De que, o sea, que te lo prestaban por días o por, digamos, una semana, creo, no sé. Ajá. Que te lo prestaban un peluche. Tú puedes, o sea, es que la plataforma de los libros tenía peluches, entonces tú puedes coger el peluche que tú quisieras, pero era nada más a los niños que, o sea, que participaban más en clase o que se sacaban calificaciones buenas o se sacaban bien en las tareas, ¿sí? Ajá. Y ya te prestaban los peluches. Marionetas. Sí, marionetas. Y entonces le prestaban esto. Y seguido se lo prestaban porque era muy aplicada. Te lo puedes llevar un día, ¿no? Un fin de semana en la casa. Se lo prestaban en el colegio. Y ahí está. Ahí está. Ahí está mi niña. Aquí. Andaba muy sexy ahí enseñando el pañal. Andaba modelando ahí acá en el centro de Durango, en la plaza. Ahí andaba modelando, miren. Aquí está mi niña. Ahí está. Trece años. A ver las fotos. Ah, miren, ya llegó la comida. ¿Y dónde pongo este? Ahorita te lo retiramos. Gracias. Gracias. Ay, qué rico. ¿Quieres aderezo de mango? Me trae, por favor, dos porciones. Gracias. Desde el día de hoy empieza también la dieta, Yarixa. Ah. No. Saludos, buenas noches, gracias por las palabras para mi niña. Aquí estamos checándolo, pero además vamos a checarlo allá en casa también. ¿Para tu hermano? Acá está de este lado, hija. Y como ahí que te sentamos a buscar a la puerta, ahí que te. ¿Ah, aquí lo pasa? Ahí está de pata.
Aquí está este lado. ¿Es mío? Uh-huh. Ay, no, ya yo pensé que era mío. ¿Cómo ya ahorita? Así sí me gusta el ensalado. ¿Cómo? ¿Con carne? Solano. Sí, pero no es. A mí me gusta muy doradita la carne. Siempre donde voy, la pido así, dorada la carne, bien dorada. Voy a despedir la transmisión, no sin antes agradecer a la gente que ha estado felicitando a mi niña. Muchas gracias, ¿verdad, mi amor? Sí, muchas gracias por el cariño así hacia mi princesa hermosa. De verdad, se siente bien padre. Gracias, gracias. Gracias a la gente que me está felicitando y gracias por ver esta transmisión. Ah.